Bienvenidos, una vez más os saludamos. Estamos, como siempre, a punto de comenzar una nueva edición de vuestro programa Se buscan locos por la cordura. Y en esta ocasión, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema extremadamente importante, como es la dependencia emocional. ¿Y a quién tenemos para que nos hable sobre este asunto? Pues nada más y nada menos que a la coproductora del programa y además una excelente coach como es Mercedes Alonso. En primer lugar, como decimos, la dependencia emocional. Luego nos vamos a nuestra sección España Calidad y en España Calidad vamos a hablar con una empresa de muchísima calidad como es Transgruma y su director general Ismael Aguado. Todo ello en un momento aquí en vuestro espacio Se buscan locos, eso sí, por la cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.service.es. Locos, 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 o cuerdos, 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 cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Pues estamos muy contentos porque por fin vamos a tener el privilegio de entrevistar nada más y nada menos que a la coproductora del programa, Mercedes Alonso, que además, como he dicho en la entradilla, es también una excepcional coach. Y vamos a hablar con ella de la dependencia emocional. Bueno, bienvenida a este tu programa, nunca mejor dicho, porque es que este es tu programa, porque menos mal que estás tú ahí, si no yo creo que ya no estábamos por aquí nosotros, ¿eh? No es para tanto. Bueno, pero que bienvenida, ya era hora que vinieras por aquí, ya era hora que vinieras a saludarnos y bueno, en este caso, hablar de un tema tan interesante como es la dependencia emocional. La verdad es que tenía ganas de venir. Muy bien. Estoy encantada de estar aquí hoy. Pues nosotros también estamos encantados de que estés con nosotros. Bueno, vamos directamente al asunto, ¿te parece? Dependencia emocional. Sí. Es un tema que, como decía antes, es un tema candente. Y sobre todo es un tema candente porque vivimos en unos tiempos que yo creo que incitan un poco a esto de la dependencia emocional, ¿no? Bueno, vamos antes de nada a definir qué es la dependencia emocional. Pues mira, la dependencia emocional es un patrón de comportamiento humano que se caracteriza y rubrico por una necesidad excesiva, tanto de apego, de aprobación y de validación por parte de los demás. Y dista mucho del apego saludable. Uh-huh. O sea,
Es un apego. Sí, un tipo de apego. Es disfuncional, pero un tipo de apego. Bueno, y nos estás hablando del apego emocional, normal o saludable. Sí. ¿Pero qué es ese apego saludable? ¿Cómo puede ser un apego saludable? ¿En qué sentido? Pues mira, cuando hay una relación equilibrada entre ambas partes y hay independencia, autonomía a la hora de vivir su vida y tomar esas decisiones. ¿Y cuál es la diferencia entre la dependencia emocional y el apego saludable? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, en el apego saludable la persona pues tiene relaciones estables con la otra persona, hay una relación de cariño, de interdependencia, pero como he mencionado antes, de autonomía personal y de crecimiento personal entre ambas partes. Ajá. Mientras que en la dependencia emocional hay un desequilibrio. Ambas partes dependen una de la otra o solo una de la otra o ambas, pues, se puede dar las dos partes, pero no hay esa independencia. Son relaciones dañinas, por decirlo de alguna manera. Ya. Oye, Mercedes, háblanos sobre los signos. ¿Cuáles son esos signos o las características más comunes en esto de la dependencia emocional? Pues yo creo que en eso un poco sabemos todos, ¿no? La baja autoestima. Uno no se valida personalmente, no se valora y necesita, por ejemplo, la validación de los demás. De ahí esa dependencia. También la necesidad excesiva de aprobación, de que otros nos aprueben. No confiamos en nosotros mismos. También las relaciones tóxicas, esas relaciones en las que no hay independencia emocional, puede darse el caso, pues la insatisfacción personal, hay muchos signos, hay muchos por enumerar algunos de ellos. Ajá. Muy bien, y bueno, ¿cuáles son o cuáles pueden ser las causas de esa dependencia emocional? Pues mira, hay algunas, entre ellas la infancia nos marca a todos. Esas experiencias de la infancia donde quizás no hubo el afecto necesario por parte de nuestros progenitores o, por ejemplo, hubo cierto chantaje, esa moneda de cambio. Si me quieres, hay esa relación, ese afecto. Si te portas bien, ahí está esa dependencia, ¿no? O que en realidad no recibieron tanto como hubieran necesitado. Ya, o sea que la infancia tiene muchísimo que ver, muchísimo como en muchos, muchos otros temas, ¿verdad? Los traumas también del pasado, ajá, si ha habido abusos de la persona o abandono, cuando son abandonados por progenitores, también eso influye mucho. Los roles disfuncionales, cuando uno de pequeño observa en la familia o en relaciones cercanas, de amistades, que son relaciones de dependencia, pues son roles que se copian en el futuro y eso afecta luego a las relaciones cuando uno es adulto. Ajá. Muy bien. ¿Qué consecuencias? Háblanos de las consecuencias que puede conllevar este asunto de la dependencia emocional. Pues una consecuencia que es muy característica, las relaciones insatisfechas. Las personas dependientes van buscando continuamente relaciones, pero sienten que no reciben el apoyo emocional que necesitan. Entonces van de una a otra relación y siempre, como menciono, insatisfechas. Y también, por ejemplo, la falta de crecimiento personal. Uno se queda estancado emocionalmente en esas relaciones y cuando uno siente satisfecha las relaciones emocionales, uno crece en todos los campos, intelectual, a nivel laboral, familiar. Repite eso, perdóname. Cuando uno... Cuando uno tiene satisfechas las relaciones emocionales, la emoción es muy importante para desarrollarse. Entonces, cuando uno lo desarrolla adecuadamente, eso forma la base para que uno se desarrolle como persona en muchos otros ámbitos. Ajá. Como he mencionado, en el ámbito laboral, por ejemplo, de familia, luego son familias estables, en todo tipo de relaciones. Bueno,
Y me imagino que hay diferentes tipos de dependencia emocional, ¿no? Entre las personas. Sí, sí. Por ejemplo... ¿Con qué tipo de nos podemos encontrar? Pues hay unos cuantos. Podemos encontrarnos... Porque, perdona un segundo, cuando hablamos de dependencia emocional... parece que solo estamos hablando de dependencia de personas a personas, ¿no? Pero hay otros tipos de dependencia, bueno, luego hablaremos sobre eso. Hay más dependencias, luego hablaremos sobre ese tema. Ahora me estoy refiriendo a dependencia entre personas, sí, pero hay más. Entre personas, pues podemos señalar, por ejemplo, las de pareja, son muy comunes, personas con dependencia emocional... Y los problemas que conlleva esa dependencia en las parejas. Efectivamente. Entonces, se mantienen a veces en relaciones abusivas, a veces... Claro, porque sabe, una de las partes sabe que esta persona depende de mí, porque te das cuenta, claro. Claro, a veces se transforma en chantaje emocional. Qué injusto, ¿eh? Muchísimo, hace muchísimo daño. Y esa persona entra en relaciones tóxicas que de tal manera que ante esa dependencia se siente incapaz de dejar a la otra persona, aunque le esté afectando negativamente. Incluso a veces está su vida en juego. Su vida en juego. Efectivamente. Más relaciones en las que nos podemos encontrar familiares. Ajá. De tipo familiar, por ejemplo, personas que tienen un apego tan excesivo a los miembros de la familia que son incapaces de tomar decisiones importantes sin consultarlas. Es verdad que a veces que hay que consultar, pero son incapaces de hacerlo en algunas situaciones por su cuenta. Está la situación, y a veces incluso de independizarse de la familia, continúan ahí aunque llegan a edades maduras, pues imagínate. Llegan a edades, pero no muy maduras, porque no pueden actuar de esa forma a la hora de independizarse emocionalmente. Efectivamente. ¿No? Otra que quiero mencionar es la relación de amistad. Ajá. Amistades que no son beneficiosas para la persona, pero como necesita esa aprobación, es la aprobación social en realidad, pues se mantienen en esas relaciones que le están haciendo daño. Es que este daño. Tipo de dependencias, por supuesto, nunca son beneficiosas. Nunca. ¿Cómo puede ser negativas? Beneficiosas el que tú dependas de otra persona? Efectivamente. Con lo bonito que es tener uno su propia forma de ser, su propia personalidad, la variedad, que eso es importantísimo. Efectivamente. ¿No? Pero fíjate a qué grado puede llegar este asunto, ¿no? Claro, por eso mencionaba yo al principio necesidad excesiva. Una necesidad equilibrada, normal, de afecto de otra persona o de otras, o de aprobación, es algo bueno, algo que nos fomenta, nos ayuda a desarrollarnos como persona, ese apego como el que he mencionado. Pero cuando es excesivo es cuando es negativo. Claro, es lo que suele ocurrir. Cuando las cosas son excesivas suelen ser negativas. Efectivamente. Háblanos un poco sobre cuál es la diferencia entre la dependencia emocional y la codependencia. Mira, pues te quiero decir que ambas son dependencias. Pertenecen a la dependencia entre las personas. La diferencia está en que en la codependencia ambas partes son dependientes. Se da en casos en los que de adicción, por ejemplo, en los que alguien está, una persona está ayudando a la otra, pero en realidad las dos se hacen dependientes. Muy bien. Otra pregunta que te quiero hacer. ¿La dependencia emocional es la dependencia emocional más común en algún género, o hombre-mujer, o en grupos demográficos específicos o no? Bueno, tengo que decir que cualquier persona estamos expuestos a dependencia. O sea, a dependencia emocional. Sí, pero si nadie nos la pregunta es si es más común. Sí, sí, nadie nos libramos. Quiero aclarar eso. Sí, sí. Pero luego hay grupos en los que puede ser más común, debido pues a diferencias psicológicas, culturales, sociales. Por ejemplo, en la mujer. En la mujer hay estudios que avalan que la dependencia emocional se da más en las relaciones románticas, por su composición emocional. Por la composición emocional de la mujer. Exactamente. Y luego los jóvenes, porque su personalidad no está totalmente formada todavía. Entonces tienen esa necesidad de depender a un grupo y de la validación social. Son más proclives. Totalmente. Ajá. Y son buenas razones las que has dado, claro. En el caso de la mujer, por su forma, por la forma de la mujer emocional, y en el caso de los muchachos, porque todavía no están... no son maduros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. Efectivamente. Muy bien. Además de la dependencia emocional, lo que comentábamos antes, entre personas, ¿qué otros, en,
¿Qué otros campos de la vida donde también se puede dar? ¿En qué otros campos de la vida se puede dar esto de la dependencia? Exactamente, emocional? Porque no solo la dependencia está entre las personas. Uh-huh. También podemos decir que hay dependencia en cuanto a objetos, dependencia en cuanto a actividades, hobbies, hábitos. Entonces, hay una dependencia porque uno necesita cierta satisfacción personal. ¿Sabes? Entonces se busca ahí. Es muy común en objetos, la sociedad. Ahora, nada más hablar de objetos me ha venido a la mente lo de la nomofobia, la adicción a los móviles, ¿no? Eso es una dependencia total y absoluta que la estamos viviendo constantemente. Y no solo en el caso de los niños que todavía no están maduros, que también, sino en el caso de los que somos un poquito más mayores, ¿no? Claro. Fíjate que he dicho un poquito, ¿eh? Ahí, pues yo quiero mencionar en cuanto a los objetos, por ejemplo, a veces sabemos de personas que tienen compras compulsivas, decimos. Sí. Pues eso es una dependencia emocional para llenar un vacío, esa sensación de seguridad al rodearte de objetos, le ocurre a muchas personas. Ah, sí, o sea que cuando vas a comprar puede ser un síntoma de que... Cuando es excesivo. Cuando es excesivo. Repito, sí. Y recalco, la palabra excesivo. Ajá. Porque cuando es normal apela a una necesidad. Ya, necesidades humanas que han de satisfacerse, ¿sabes? Por ejemplo, la comida, los atracones. Es una dependencia. Exactamente, claro, una dependencia emocional. Claro. Puede deberse a la tristeza, al aburrimiento, a la soledad. El alcohol y tantas otras cosas. El alcohol, por ejemplo, los juegos de azar, ese subidón que le produce a la persona el juego. Y, por ejemplo, hablamos de deportes también. Deportes de riesgo, ¿qué podemos decir ahí? Que es otra dependencia. Claro, porque... La gente necesita esa... depende adrenalina. De esa adrenalina, efectivamente. Efectivamente. Ajá. Necesita Fíjate, eso. Fíjate, es mucho más amplio esto de la dependencia emocional de lo que parece. Muchísimo. Porque claro, cuando uno habla de la dependencia emocional, pues ¿qué ocurre? Dice, bueno, dependencia emocional por inercia, pues te viene que dependes de otra persona, tal y cual. Pero no solo es eso, sino fíjate la cantidad de cosas que de la que podemos depender emocionalmente. ¿Eh? Efectivamente, porque la emoción es el motor principal de la persona. Entonces, cuando la persona actúa es por una emoción. Puede ser una emoción equilibrada, positiva, o una emoción desmesurada o escasa también. Ajá. O sea, puede apelar a toda esa parte de la emoción. El tema de la emoción, claro. Sí, sí. Bueno, ¿y en qué situaciones concretamente se puede dar esta dependencia? Hablamos de alguna situación. Como te he mencionado, que lo hemos mencionado en el juego. En el juego. Sí, la posesión de objetos, esas compras compulsivas que te he mencionado. Ya. En los hobbies, muchas actividades para llenar también ese tiempo, ese vacío, esa... Y puede, perdona que te corte, ¿puede existir la dependencia de uno mismo? La dependencia de uno mismo, también, ¿sí? También. Porque eso no me lo has comentado. A ver, no te lo he comentado, pero sí, de uno mismo, de sus propias emociones, sus propias metas. Ahora que se lleva mucho esto de la sologamia. Exactamente, sí, hace poco... Ahora se lleva mucho esto de la sologamia, de casarse uno con uno mismo, ¿no? Que bueno, cada uno puede hacer lo que le plazca, pero eso es una dependencia de uno mismo, ¿no? Efectivamente, porque en realidad produce aislamiento social. Ajá. O sea, tampoco es beneficioso. No es bueno, como estoy repitiendo desde el principio, esa necesidad excesiva es nociva. Ya. Lo importante es, lo mejor de todos es el equilibrio. Lo mejor es el equilibrio, lo que pasa que estoy totalmente de acuerdo, es lo mejor, pero lo que suele ocurrir, que lo que es lo mejor a veces suele ser lo más complicado o lo más difícil. Y lo que menos nos gusta hacer, por eso, por la complicación y el esfuerzo que nos requiere. Lo más fácil es dejarse llevar, lo que tú has mencionado antes, por ejemplo, por el alcohol, te dejas llevar y te vas. Y menos problemas. Aunque luego te pasa factura, lógicamente. Es un gran problema. Nos queda un minuto antes de hacer un corte publicitario y te voy a hacer una pregunta. El uso excesivo de la tecnología, las redes sociales en nuestros días, ya lo hemos comentado, puede generar muchísima dependencia emocional. Sí.
Y además muchos problemas. Sí, pero sí que quería hablar de un poquito de ello. ¿Me da tiempo en un minuto? Sí, en un minuto, venga. Bueno, a ver si... Vamos al corte publicitario, cuéntanos rápidamente. Vale. Y luego seguimos si no. Vale, pues si quieres, es un, vamos a ver, el uso de las redes sociales y de la tecnología es algo muy positivo en nuestros tiempos, porque es un medio de comunicación a nuestro alcance que nos acerca a personas que no podríamos cara a cara. El uso comedido. Claro, el uso como tal, comedido, sí, estamos hablando. Uh-huh. Y además nos interconecta, ¿no? Sí. Constantemente. El problema está en el uso excesivo, repito, el uso excesivo. Entonces, ahí es donde surge la dependencia. No sé si me da tiempo o... Vamos a hacer un corte publicitario. Y hacemos un corte publicitario, vale, y seguimos hablando bien con Mercedes Alonso sobre este tema de la dependencia emocional en diferentes ámbitos. Corte publicitario, porque como siempre decimos, sin la publicidad olvidar. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. A lo positivo, corte publicitario y seguimos aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.service.es. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Locos, 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 o cuerdos, 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 cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues continuamos hablando sobre este tema tan interesante como es la dependencia emocional con Mercedes Alonso Cristóbal. Bueno, Mercedes, cuéntanos, estábamos hablando de los institutos, me ibas a hablar del tema de los institutos, ¿no? Pues sí, te estaba mencionando en principio la parte positiva, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene una parte negativa, ese uso excesivo, esa necesidad de estar constantemente conectados, que crea, ahí es donde crea la dependencia emocional. Y precisamente en los institutos, en las escuelas, han prohibido el uso de los móviles porque estaban viendo que el rendimiento académico estaba bajando. Entonces, lo han visto como una necesidad imperiosa. En los institutos, sí. Y tú, yo particularmente lo veo muy bien. ¿Tú cómo lo ves eso? Pues yo lo veo muy bien. También ¿verdad? Sí, sí. Porque está generando problemas. Muchísimos. Entonces, han visto que tenían que tomar medidas porque en realidad les estaba creando una dependencia. ¿Y qué dependencia crea las redes sociales? Pues la necesidad de validación externa, el estar siempre conectados, el escape crea un escape de la realidad social, de la realidad que vivimos cada día. Esos me gusta, esa necesidad de estar viendo constantemente
de me gusta, la aprobación de los demás, porque uno no se valora. Y superficialidad, ¿no? También. Muchísima, porque además se vive en un mundo distorsionado. En el mundo de Yupi. Claro, un mundo virtual. Y además, no vive en la realidad social. Y además, fíjate que el otro día comentaba un psicólogo la cantidad de horas que pasan nuestros jóvenes con las redes sociales. Pues pasan montones de horas. Muchísima. Montones de horas. Muchísima. Que lleva al aislamiento social en realidad. Esas relaciones, las de toda la vida, esas relaciones que nos ayudan a nuestro crecimiento, se están perdiendo. Esas cara a cara. Mira, yo tengo una amiga que me dice, últimamente he decidido no quedar para tomar un café con amigas porque me pongo a tomar un café y están con el móvil constantemente. Dice, para eso me quedo en casa. Dice, yo soy una persona que me gusta hablar. Dice, para eso queda uno, como siempre. Y es cuando uno se edifica realmente como persona. Muy bien, mira, nos quedan 4 minutos. Nos quedan 4 minutos de entrevista. Entonces, vamos a ver, se puede superar, ¿no?, la dependencia emocional. Por supuesto, se puede superar, y yo te quiero mencionar de personas que la han superado, famosos, por ejemplo, venga. Lady Gaga, la ha superado. Ah, ¿quién sí diría, verdad, que tenía dependencia emocional? Pues, y Taylor Swift también la han superado. ¿Qué tipo de dependencias tenían? Pues tenían dependencia en cuanto a sus relaciones personales. Ajá. Y sus relaciones de trabajo. Y entonces, mediante ayuda profesional, la han podido superar. Ajá. ¿Y sin un profesional se puede superar? Se puede superar. Mira, por ejemplo, Will Smith. Ajá. La ha superado también, o Jennifer López, por poner ejemplos, la han superado mediante autoconocimiento, mediante el cultivarse como personas. Claro, la han podido superar, el cultivar relaciones sanas, apoyo familiar. Bueno, vamos a suponer que yo tengo dependencia emocional. Uh-huh. De mí mismo. Yo tengo dependencia emocional de mí mismo. ¿Dónde puedo acudir yo? Yo tengo claro a quién tendría que acudir, pero bueno, me imagino que tú en este caso, como profesional en este ámbito, me ayudarías, ¿no? Sí, mira, pero te puedo decir que se puede acudir a terapeutas, a psicólogos, uh-huh, también profesionales de la salud mental. Yo como coach, te puedo decir que muchas personas lo están superando con la ayuda del coaching. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Pues mira, por ejemplo, el autoconociéndose, reconociendo esa dependencia, esos patrones de dónde se originan y poniendo manos a la obra. También fomentando la autoestima. En el proceso de coaching se fomenta mucho el que uno se valore como persona. También examinando esas relaciones tóxicas que le están haciendo daño a la persona y redefiniendo nuevas relaciones que sean positivas y te fomenten la autoestima y las relaciones personales saludables. El otro día en una noticia leí algo que me gustó, y es que Simone Biles, antes de salir a hacer uno de sus, esas actuaciones que tiene esta excepcional gimnasta, ella misma se dice en voz alta, tú puedes con esto, ¿no? Por el tema de la autoestima, lo que tú comentabas, ¿no? Claro, entonces yo quiero decir una cosa, uh-huh, y lo quiero decir ante la cámara. Personas, por ejemplo, que están con ese problema, yo quiero darles mucho ánimo y decirles que pueden superarlo, que no tienen que ser estrellas de cine ni de la televisión, que cualquier persona puede ser a nivel personal, depende de su desarrollo, del grado de dependencia, de su crecimiento personal, pero y si por ellas mismas no pueden, pues tienen ayuda profesional, pueden acudir y realmente pueden salir de ellas. Bueno, tenemos menos de un minuto, pero creo que tengo entendido que estás en un nuevo proyecto, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que estoy en un proyecto de mentoría. Uh-huh. Se llama Programa Mujer Premium. Y obedece. Programa Mujer Premium. Obedece a la demanda de muchas mujeres en edad adulta que demandan esa atención en sus necesidades emocionales. Uh-huh. Porque
estas mujeres en edad adulta están pasando ya por una serie de problemas emocionales que necesitan atención. Bueno, y todo este tipo de mujeres que necesitan esa atención, ¿dónde pueden recurrir o cómo se pueden informar? ¿Tenéis una página web? Sí, tenemos www.coachingimaginatuvida@gmail.com. No, página web. Ay, perdona. Coachingimaginatuvida.com, ¿no? .com. Que lo pongan aquí, perdona, nuestros compañeros, no te preocupes. Sí. Coachingimaginatuvida.com. Ahí pueden, ay, efectivamente, pueden dirigirse, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por colaborar con nosotros y por dar, bueno, pues esa esperanza a las personas que tienen una dependencia emocional, que no está todo perdido, ¿eh? Que hay grandes profesionales, como es el caso, por ejemplo, de Mercedes. Y si queréis más información una vez más, os dirigimos a su página, coachingimaginatuvida.com. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar con nosotros. A ti. Y ahora nos vamos, corte publicitario, y ya sabéis, seguimos con la sección España Calidad y con una excelente empresa y su director general Transgruma y su director general Ismael Aguado. Tras el corte publicitario aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.service.es. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles.
Bien, pues continuamos en Se Buscan Locos por la Cordura y ahora en esta sección que nos gusta tanto como es España Calidad. Y claro, a la hora de hablar de calidad, pues el otro día pensando, digo, oye, una empresa de excepcional calidad es nada más y nada menos que Transgruma. Y por esto es que me dio por invitar a su director general, que gentilmente aceptó la invitación. Estoy hablando de Ismael Aguado, que está aquí con nosotros. Ismael, muchísimas gracias por, como digo, aceptar la invitación, porque sé que siempre andas muy liado. No para, no me extraña. No, muchas gracias a vosotros por acordaros de pequeñas empresas, medianas empresas, y estar interesados por conocer un poquito el mundo empresarial en un tamaño reducido. El mundo empresarial, que es tan importante como es, porque imagínate tú sin empresas, ¿qué sería de nosotros, no? A mí me gustaría, el otro día cuando estuve allí en tus instalaciones, precioso por cierto como lo tienes todo aquello, me gustó mucho pues esa línea del tiempo, toda esa trayectoria, ¿no? Esa trayectoria que me fuiste contando. Si no recuerdo mal, desde el año 1955 que inicia la empresa Transgruma, a día de hoy la inicia tu padre, ¿verdad? Manuel Aguado. Bien, cuéntanos un poquito toda esa la trayectoria, así a grosso modo, porque es muy interesante. ¿Cómo comenzó tu padre y todo esto? Bueno, nuestro sector en general suelen ser empresas familiares, uh-huh, que vienen de generación en generación. Y bueno, pues en nuestro caso, mi padre empezó con mi abuelo y con algún hermano más, con camiones, repartiendo fruta, repartiendo melones por la Comunidad de Madrid. Hablamos de eso, de 1959. Y bueno, posteriormente con los años se dedicaron al mundo del transporte, empezaron ya a transportar material, lo que era material pesado, y se dieron cuenta, bueno, pues a base de costarle la salud y ver que se estaban dejando los riñones, que el camión solo necesitaba algo, porque si no, se iban a tener que jubilar muy jóvenes. Y bueno, pues decidieron traer, fueron de las empresas que trajeron las primeras grúas sobre camión a España. Trabajaron muchos años en una acerería, en Aristrain, una gran empresa que estuvo en la carretera de Toledo durante muchos años, y allí es donde vieron, o ponemos grúa al camión o esto no va bien. Y bueno, pues a raíz de ahí fueron evolucionando poco a poco. Estuvieron juntos un tío mío y mi padre durante unos años trabajando, hasta que, bueno, por motivos, cada uno pensaba de una manera cómo había que llevar la empresa, se separaron y mi padre fundó Transgruma, y a raíz de ahí, pues gracias a Dios, se dieron unos años en España con muchos proyectos importantes de cara a nivel mejoras de infraestructuras, obra civil, carreteras, hospitales, túneles, ampliaciones de metro, ampliaciones de carretera, y poco a poco, durante estos 35 años de historia, pues gracias a un equipo humano, porque yo creo que en una empresa lo que cuesta es montar un lo más equipo. Importante es hacer equipo humano. Montar un buen equipo. Y formando parte también de la familia, yo tengo un cuñado, uh-huh, que al final es como si fuera mi hermano mayor, que es el que me ha ayudado a sacar esto adelante, y siendo el responsable de toda la parte de contable y financiera, porque yo era más de producción, era más comercial. Ajá. Yo no he sido un gran estudiante de sobresaliente y matrícula de honor, y él los números los lleva él, es el que me para los pies. Yo llevo más un poco toda la parte comercial, producción, organización de equipos, y en conjunto, bueno, pues 150 compañeros, operadores muy profesionales, grandes gruistas, grandes mecánicos, porque nuestra actividad, para dar un buen servicio, detrás de cada máquina tiene que haber un gran equipo de taller, y compañeros que forman los diferentes departamentos de la estructura administrativa, jefes de tráfico que coordinan la flota, que tienen una disponibilidad de 24 horas al día con un teléfono por si suena. Pues hay servicios que nosotros los tenemos que hacer en sábado, en domingo, noche. Somos una empresa de servicios, no puedes cortar una calle cuando tú quieres, puedes cortar una calle cuando el ayuntamiento te lo permite. Porque tenemos que decir algo importante, y es que la empresa Transgruma se dedica a alquilar
grúas. Eso sí. Es importante. Bueno, no lo hemos dicho, sí. Me pongo esto a contar la empresa. No te preocupes. Presuponiendo que, claro, que sí, sí. Se sabe porque. Sí, bueno, pero no se sabe porque nadie nos conoce. Sí, sí. Y nos conocen en nuestro sector, pero. Ajá. Y bueno, nos dedicamos al alquiler con operador de maquinaria de elevación. De grúas que, si no estoy mal y si no me corriges, algunas tienen 65 metros de longitud, ¿no? Lo que bueno, es la pluma, hay, se llama. Hay grúas hasta, en nuestro caso, hasta de 142 caso. Metros de longitud de pluma. 142. Sí. Bueno, y no son las más grandes, ¿eh? Pues hay empresas metros, ¿no? Del sector que tienen grúas más grandes, pero nosotros hemos tendido más a diversificar dentro del área de la elevación y generar diferentes familias de negocio, todo relacionado con la elevación, que considerábamos que nos daba una mejor calidad de cara a dar una atención completa a nuestro cliente final, ofreciéndole diferentes soluciones en sus proyectos y bueno, pues a día de hoy es lo que estamos. Y una gran empresa como Transgruma pues tiene clientes pues de muchísimo nivel, efectivamente. Yo el otro día cuando estuve allí en tu... Bueno, además que es muy conocido, yo qué sé, obras en el estadio del Real Madrid, en el Wanda Metropolitano, en tantos sitios, ¿no? que habéis hecho, ¿no? Bueno, pues nosotros, gracias a nuestros clientes, que uh-huh. nos debemos a ellos durante todos estos años, desde las principales constructoras de este país, que fueron los que llevaron a cabo los grandes proyectos de obra civil cuando Europa nos consideraba país rico secundario. Y aportaron muchos fondos y gracias a eso se hicieron unas infraestructuras que ya quisieran muchos países europeos tener las infraestructuras que tenemos nosotros. Y eso fue gracias al potencial de esas grandes constructoras que al final se han expandido a nivel mundial y han hecho proyectos en todo el mundo. Oye, ¿cómo aseguráis vosotros la eficiencia en vuestras operaciones? Bueno, pues realmente es un control muy específico, encadenado por eslabones. Nosotros un servicio, para realizar un servicio de cara a un cliente, nosotros nos suena al teléfono, oye, pues necesitamos realizar esta maniobra. Lo primero es un departamento técnico comercial que se presenta en obra de forma previa a la ejecución de las maniobras para ver qué máquina hace falta en cada momento, para que no haya sorpresas, no lleguemos, la máquina no entre, no gire, no se pueda estabilizar, no llegue al radio horizontal o vertical necesario que precise para elevar la carga. Y bueno, todo eso con un departamento, como te he comentado, de gestión de tráfico, que son los responsables de coordinar a diario toda la flota de vehículos y hacer un Tetris con el planning de tal manera que cada máquina y cada conductor llegue puntualmente a la obra. Y, por supuesto, lo que te he comentado, el taller. El taller es esencial, ¿vale? Y el resto de departamentos de administración, que también, pues, ahora mismo, a día de hoy, hace muchos años, no se llevaba eso tan a rajatabla, pero la prevención de riesgos laborales, ya de unos años atrás, es esencial. Y, bueno, pues la formación también es fundamental. Tenemos un departamento específico de formación, donde nuestros clientes nos exigen, antes de entrar una máquina a obra, una serie de gestión documental, de documentación, donde a ellos les transmite la confianza de que esa máquina tiene sus inspecciones al día, que el personal pues, tiene su documentación en regla, claro. Pues para evitar un poco de aquella manera otro tipo de servicios, que nuestro sector la seguridad es esencial y a lo mejor por evitar o creerte que te estás ahorrando un coste, resulta que tengas allí una máquina o un operador que si tienes un accidente, pues tengas un problema muy grave si no están las cosas bien hechas. Los bueyes lamiendo no engordan, ¿verdad? Exactamente. Eso es. Bueno, tengo que comentar cómo conocí yo a Ismael Aguado y por qué. Resulta pues que esto, estábamos hablando antes de las redes, yo estaba mirando un poco las redes y me encuentro con algo que me hizo, pues me impactó un poco, ¿no? Un poco bastante, ¿no? Y es que Ismael Aguado y la empresa Transgruma son muy proclives a, bueno, pues a colaborar con asociaciones como es el caso de Asión, que desde aquí, por supuesto, les enviamos un saludo a todo el equipo de Asión, a su presidente Javier Hortal y a todo el equipo de Asión. Asión es una fundación que lo que hace es pues, colaborar
ayudar a las familias que tienen niños con cáncer. Entonces, en la red social aparecía el señor que me acompaña hoy, el amigo Ismael Aguado, porque tienen un proyecto con el que están colaborando con la asociación Asión. A él no es que le guste mucho este tema de comentarlo y tal, pero ya que te lo saco, si no te importa, me gustaría que tú lo comentes. La grúa solidaria. Esto de la grúa solidaria de Asión, que a mí me parece una muy buena idea, y por supuesto dice mucho de ti, de tu empresa, ¿no? ¿Cómo fue esta idea? Cuéntanos un poco sobre esta grúa solidaria. Bueno, pues nosotros habíamos colaborado siempre un poquito a niveles asociación locales con pequeñas organizaciones de Leganés, pero queríamos hacer algo singular y bueno, pues resulta que cuando te toca de cerca te das cuenta que dentro de lo que cabe, pues gracias a Dios somos unos privilegiados, ¿vale? Totalmente. Y en mi caso, bueno, pues me tocó triple partida, un primo mío, mi mejor amigo, un compañero de la oficina, tres personas muy jóvenes que en muy poco de tiempo se encontraron con una situación, pues, de estar bien a estar muy mal con un cáncer. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a hacer algo? ¿Cómo podemos colaborar? Y bueno, vimos que realmente si el cáncer de por sí ya es una enfermedad injusta, mucho más injusto es cuando un niño, ¿vale?, que acaba de venir al mundo se encuentra que viene ya con un cáncer. Y dijimos, bueno, pues tengo una compañera que lleva todos los temas de responsabilidad social y dijimos, oye, pues Jacqueline, busca una asociación que te genere transparencia, que te genere una confianza de que sepas que la aportación que vayamos a hacer vaya a llegar a un buen fin. Y ella, tras hacer un estudio de mercado, bueno, pues decidió que Asión era esa asociación, ¿vale? Y bueno, pues estamos muy orgullosos de haber poder colaborado durante estos 6 primeros meses que hemos ampliado durante para 6 meses más. Y lo de ponerlo en la grúa, sobre todo, fue que eso no hemos conseguido a día de hoy, ¿vale? Porque si lo hacíamos nosotros internamente, íbamos a conseguir hacer la donación de sí, del 50% de la facturación de una máquina, pero en España y en Madrid concretamente, si me permites, claro, me estoy dirigiendo a ti todo el rato, sí, sí, querría dirigirme a la cámara. Sí. Hay muchas empresas de maquinaria, muchas empresas de elevación, y queríamos hacerlo nosotros en nuestra grúa con la intención de que poco a poco se fueran sumando empresas del sector, ¿vale?, a esta iniciativa, porque si todas las empresas a nivel nacional fuéramos capaces de donar el 50% de la facturación de una máquina, ¿vale?, pues yo creo que podríamos hacer y conseguir que Asión o bien otras asociaciones, no tiene por qué ser Asión, cada uno en su casa, que determine qué ONG o qué organización le genera confianza para ayudar en esta lucha tan ingrata como es el cáncer. Y por eso lo hemos querido hacer de esta manera. Pues nada, me parece genial, y ya sabéis, pues todos los que tengáis una empresa, yo tengo que contar algo. En el caso de Ismael, vuelvo a repetir, a él no le gusta hablar de números y estas cosas, pero a mí sí. El 50% de esa grúa solidaria en 6 meses ha generado, si no estoy mal, casi unos 51.000 euros. Pero cada uno, con su empresa, puede contribuir de diferentes maneras, como muy bien ha dicho ahora mismo Ismael Aguado, no solo para el tema de la oncología, hay otro tipo también de asociaciones que, si se quiere, pues se puede. Mira, yo gracias a tu iniciativa también voy a colaborar con esta asociación, con Asión, porque me gustó ese tema. Porque realmente, como decimos siempre, hay más felicidad en dar que en recibir. Y uno es más feliz. Entonces, tú lo has dicho antes y me ha gustado mucho, somos unos privilegiados. Pues, si se puede ayudar, ¿por qué no ayudar? Bueno, esto en cuanto al tema de Asión. Quiero también decir algo importante a Jacqueline. Desde aquí la quiero mandar un saludo porque Jacqueline nos ha colaborado muchísimo, ha estado muy pendiente del programa y de todo el asunto interno que lleva
una excepcional directora de marketing como tienen en Transburma, que es Jacqueline. Mi saludo para ella. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la visión y el futuro, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tenéis a largo plazo en cuanto a Transburma? Bueno, pues mire, nuestro sector, del 2008 al 2016, tuvimos una caída muy fuerte, un golpe muy fuerte. Bueno, la gran crisis que paró todos los sectores, pero la construcción fue total. Entonces, desde el 2017 hasta el día de hoy, lo que estamos haciendo es renovar nuestro parque de maquinaria. Renovar nuestro parque de maquinaria es esencial. No queremos ser la empresa de grúas más grande de Madrid. Nuestra meta es la calidad. Y durante unos años, del 2016 a la actualidad, las máquinas fueron siendo ya viejecitas y no se podía renovar. Era suficiente con mantenerse. Pero del 2017 hasta ahora lo que hemos hecho es renovar. Y bueno, pues ahora mismo ya tenemos renovados el 80% del parque de maquinaria. Nos queda renovar ese 20%, que intentaremos renovarlo a lo largo del año que viene y el próximo, ¿vale? Y que no paras. Y de esa manera conseguir tener el mejor servicio que podamos dar a nuestros clientes. Muy bien. ¿Vale? Y digo que no paras, y creo que lo digo muy bien, porque estás metido también en otro proyecto que a mí me parece muy interesante. Se llama Solu Water. Como su nombre indica, Solu, me imagino, es solución, y Water, agua, ¿no? Solución al problema del agua, que es un problemón el que tenemos y que por desgracia creo que vamos a seguir teniendo. ¿Qué es Solu Water? Pues mira, Solu Water es una iniciativa, que es un proyecto que me hace muchísima ilusión, uh-huh, porque es de alguna manera un proyecto y una empresa que hemos creado realmente con un amigo mío de toda la vida, que él es un crack del agua, de la gestión del agua. Y hace unos años me comentó: oye, con el tema de la sequía, yo creo que el tratamiento del agua va a ser esencial. Y me propuso la idea. Yo de agua no tengo ni idea, técnicamente no te puedo hablar. Tú te la bebes. Te puedo hablar de el concepto del proyecto. El proyecto es el alquiler de plantas de tratamiento de agua, uh-huh, que van en contenedor, van conterizadas, para que, por ejemplo, pues ha habido casos en los que hemos empezado a trabajar en estos dos últimos años. Vino franqueado, por ejemplo, el año pasado, un pueblo de Extremadura, pues se produjo la contaminación de un pantano, el agua no... Las cenizas, ¿no? Las cenizas, contaminó todo el agua, el pueblo no podía beber agua, confiaron en nosotros, se puso una planta y gracias a eso, bueno, pues se pudo mejorar la calidad y que el pueblo tuviera agua. Actualmente en Portbou, en Girona, pues igual, tienen problemas con todo el tema de la sequía. Hemos puesto otra planta y bueno, pues yo creo que están contentos con el rendimiento de la misma. Lo que pasa es que es un producto muy nuevo, que nos está costando mucho dar a conocer, que la gente sepa que existe. Pero muy necesario. Y poco a poco, pues queremos ir dándole a conocer y que vean que realmente es que es necesario, pero si un producto la gente no lo conoce, no te lo va a pedir. Lógico. Entonces, pero fíjate si es necesario el agua. Sí, por supuesto, bueno, por eso hemos tirado por ello y yo creo que mi amigo Carlos ha acertado con ello. Y bueno, y desearle que suerte en este proyecto y que poco a poco yo creo que vamos a ir cogiendo clientes y ganarnos la confianza de ellos. Bueno, nos queda un minuto y medio. En este minuto y medio vamos a poner la página web en primer lugar de Transgruma, una empresa muy conocida, pero aquí ponemos la página web. Tú mismo puedes decir la página web de Transgruma. Bueno, Transgruma... Es muy complicado, www.transgruma.com, no nos hemos complicado mucho la vida. Transgruma.com, aquí ya lo están poniendo nuestros compañeros, esa es la de el alquiler de grúas, por supuesto con Transgruma, y también esta de esta otra empresa que estáis ahora, que es Solu Water. Vuelvo a repetir, a mí es una idea también que me parece extraordinaria y vuelvo a repetir, muy necesaria esta de Solu Water. Yo estoy seguro que vais a funcionar muy requete bien. Y desde aquí emplazamos en otra ocasión a Carlos Segura, que es tu socio, para poder hablar un poco más largo y tendido sobre este asunto y sobre esta excepcional empresa como es Transgruma, porque todas las empresas de calidad tienen cabida aquí.
en España calidad. Ismael, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por tu empatía cuando te dije, oye, que me quiero entrevistarte, me gustaría tal, las facilidades que nos habéis dado, tanto tú como Jacqueline, y nada, felicitarte por esa gran empresa como es Transgurma, y nada, a seguir adelante y haciéndolo también, ¿eh? Pues muchas gracias, gracias a vosotros por darnos este tiempo. Muy bien. Pues nada, nos tenemos que despedir. Si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar aquí en otra nueva edición de vuestro programa Se Buscan Locos. Abrazo y nos vemos aquí en Distrito TV. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles.